A través de la cultura. Pero me voy a extender un poquito más y voy a intentar hacerle humildemente una semblanza contándoles lo que considero más significativo de su vida, que ustedes sin duda habrán leído. Un ambiente de extrema pobreza e indigencia que determinaría la vida nómada de la familia. Pasó por un reformatorio, por un campo de trabajo forzado, y tras el sonado atraco a una joyería de Madrid, fue condenado a muerte de presidio. Después de varias escapadas, permaneció fugitivo hasta 1973, fecha en la que ingresó en el penal de San Antón de Cartagena, donde estuvo 8 años. Durante ese tiempo, revienta, mañana seré libre, una pluma entre rejas, entre sombras y silencios, crónica de un campusiano, aunque de todos es su último libro. Eleuterio Sánchez traza en él unas memorias nada convencionales con una mezcla de vivir con dignidad en tiempos nada fáciles. Si encamina o revienta, iba mucho más allá con el trepidante relato de sus increíbles andanzas y retrataba magistralmente
la sociedad de finales del franquismo, ahora en esta nueva entrega de sus memorias vuelve a retratar su tiempo con la fuerza psicológica. Buenas tardes, buenas noches, ya más bien. Anochece rápidamente. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir y es la primera cosa que yo quiero explicar brevísimamente. La conquista de la libertad. Esto realmente, cuando se ha vivido sin libertad, uno se da cuenta que la libertad no es todo. No es todo. Y en mi caso y en otros, muchos éramos millones de españoles que vivíamos sin libertad. Yo creo que de ahí es donde hay que buscar un punto, entre comillas, de por qué la necesidad tan traída y tan llevada, tan comentada en todos, especialmente en los hogares